Feeling good. Mm-hmm. Prayers, let's get it. Prayers, everything cool? Today would have been my dad's birthday, man. It's gonna be 63. Never got to see me play on his birthday, because the season was never that long. Just thinking about how it would have been a nice gift for him. Wow. Yeah, I mean I remember you talking about it what, 5 years ago. Mm. I mean it's all right, man. I think about them all the time, but just thinking about him extra heavy today. Yeah, I mean. I might get that. There's nothing wrong with that. All right? And there's nothing wrong with, with talking about it either. Yeah, that's right, prez. And you know we all got your back here. Mm. I mean, physical injuries and things, that's easy dealing with loss things like that that takes longer especially if you fight against it I appreciate it especially coming from you guys anyway don't want to be a downer but we'll, we'll talk and celebrate after the game right now we see your focus all right let's get it orange right. juice I would say. all right X yeah bueno pues ya va siendo hora no de, de repetir otra vez la entrada del mismo video anterior especial. Marica, que, que, que no tienes ideas propias, que eres un copio. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estáis? Soy SpecialK ya que estamos en un nuevo vídeo de NBA k 17 en este modo carrera con Special K, por supuesto. Lo dejamos hace un tiempillo, hace un par de partidillos concretamente contra OKC, cuando el cuádruple doble aquel, he jugado un par de partidillos más. Mucha gente me está diciendo en qué dificultad juegas. Special, compañero, en qué dificultad juegas. Yo no he tocado esto. ¿Vale? Yo esto no lo he tocado más que para gestión de redes sociales, para cambiarme el nombre este. Fue lo único que toqué. El resto no he tocado nada. Dificultad de, de fuego en pro. Nunca lo he cambiado, ¿vale? Vamos para allá. Porque empiezan los playoffs. ¡Uh! Y se vienen movidas. Eh. Eh. La N ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién ha sido el MVP? ¿Quién ha sido el puto MVP? ¡Pu! Me he perdido tres partidos. Acordaos que he estado lesionado, ¿vale? Hay un vídeo sobre ello. Id para atrás. MVP de la liga en mi primer año con dos cojonazos. Special K, 79 partidos, 28,8 puntos por partido. 2,7 rebotes y 7,9 asistencias, casi nada. Novato del año, obviamente, ¿vale? Yo otra vez, por supuestísimo. Mejor sexto hombre, Brandon Knight, con 17 puntos. Espérate, quiero ganar el mejor defensor del año. Creo que iba primero también, ¿eh? Creo que iba primero. Igual hago dos vídeos, igual hago un vídeo... Con, solamente con los premios, o sea que sería este. Y después igual hago otro que sería en plan ya empezando los playoffs. No sé, ya lo veré. Jugador defensivo del año, especial K. Sí, señor. Con 7,2 robos, 2,7 rebotes y 0,2 tapones. Un poco lamentable el tema de los tapones. Pero que soy base, ¿vale? Soy base. No me malinterpretéis. Avanzamos. Jugador con mejor progresión... A Ingr no, Ingram iba a decir. Este es de Angelo Russell, ¿verdad? Ahí está. 81 partidos, 20 puntillos, no está nada mal. Claro que se ha ido Kobe, ¿sabes? Pues te queda todo el equipo para ti, como para no hacerlo bien, ¿sabes? Entrenador del año Jason Keith, efectivamente, nuestro entrenador de los Milwaukee Bucks, como para no, porque hemos terminado el año con uh, mejorando el récord, o batiendo el récord, mejor dicho, de más victorias en una temporada por franquicia. Hemos terminado, concretamente, no me acuerdo de cuántas, pero solamente perdimos un partido más, así que deberían de ser 77? 77.5 hemos quedado, puede ser. Puede ser Primer equipo de la NBA Aquí los tenemos Special K Como... ¿Por qué me pones de escolta si Yo soy base, Tolai el, Hemos sido elegidos para el primer quinteto de la NBA Special K con Russell Westbrook LeBron James Kevin Durant y De Marcus Cousins Probablemente le haya quitado el puesto a Stephen Curry A ver ¿No? ¿A John Wall? ¿Qué me estás diciendo? Segundo equipo de la NBA Con John Wall Damian Lillard Anthony Davis Blake Griffin Y Carl Anthony Towns ¿Qué ha pasado? Stephen Curry ¿Dónde estás? Tercer equipo Ni en el tercer equipo Qué lamentable Kyle Lowry Jimmy Butler Chris Voss Paul Giorgi Al Horford Como tercer equipo de la NBA de este año 2016-2017 Esta temporada, mejor dicho Primer equipo defensivo Obviamente yo Obviamente Especial K John Wall LeBron James LeBron James LeBron James ha sido alguna vez uh, Ha estado alguna vez en el primer equipo defensivo La verdad es que este tipo de premios de... El primer quinteto de la NBA sí Pero el primer equipo... El quinteto defensivo El primer quinteto... Um, Cómo decirlo, el primer quinteto de novatos y así ese tipo de cosas no lo suelo mirar mucho y la verdad es que no lo sé si ha estado alguna vez. Yo creo, yo me imagino que sí porque LeBron James al ser un jugador tan físico defender no le cuesta demasiado. Quiero decir, no es mal defensor hasta donde ellos, no sé. La cosa es que Anthony Davis y de Andre Jordan completan este quinteto de primer equipo defensivo. El segundo sería con Russell Westbrook, Jimmy Butler, Draymond Green, Paul George y Dwight Howard. Paul George bastante buena temporada por lo que estoy viendo. No sabía yo que Estuviera catalogado como tan buen defensor. Primer equipo de novatos. Special K. Por supuesto, me he llevado todos los putos premios Sí. ¡Uh! Special K con Ben Simmons, Brandon Ingram, Chris Dunn y Dario Saric. ¿Quién me falta aquí de... Uh, ¿Me falta alguien de equipo de novatos? Hmm. Me falta alguien. No sé quién, tío. Bueno, supongo que lo veremos en el siguiente. Segundo equipo. Joel Embiid, Ese era. Joel Embiid me faltaba. Sí, señor. Wade Baldwin. Buddy o Buddy Hill. Joel Envid, Dragon Bender y Caris Levert. Que no sé si se dice así. Yo lo suelto. Y aquí estamos. Playoffs. Te has clasificado para los playoffs de la NBA. Como primeros de grupo. Igual que Golden State Warriors. Nosotros, obviamente, estamos en la conferencia este. Así que nos toca contra los Orlando Magic. Sí, señor. Mitiquísimo equipo del canal. Mitiquísimo equipo del canal. Eh, vale. Vamos a. Bueno, voy a ir comentando. En, Tampoco voy a dejar solamente el vídeo con, las, con los premios, ¿vale? Vamos a decir premios y playoffs uh, La conferencia este, que es la que nos importa Yo he quedado primero, bueno, nuestro equipo ha quedado primero de, de la conferencia Por lo tanto nos enfrentamos al octavo, que es el último que se clasifica para playoffs Ya lo sabéis, es un, es un poco raro, pero es así uh, Ya os digo, Milwaukee contra Orlando Magic Toronto, cuarto contra quinto contra Boston Celtics Tercero contra sexto, Chicago Bulls contra Atlanta Hawks Y... Segundo contra séptimo, Cleveland Cavaliers contra Charlotte Hornets, el equipo de su majestad del aire Michael Jordan. Nos vamos a la conferencia oeste y tenemos primero contra octavo, Golden State contra Utah Jazz. Cuarto, quinto, eh, Oklahoma City Thunder contra los San Antonio Spurs. Tercero, sexto, Los Ángeles Clippers contra Houston Rockets. Y segundo, séptimo, Portland Liberty. Se ha quedado segundo sus muertos. ¿Qué me estás contando? No tenía ni idea, compañero pero ni idea. Como veis tenemos un par de días libres antes de lo que sería el primer, eh, el primer partido con, de, de, esta, de esta serie, como veis, como, como veis o como ya sabéis, es al mejor de 7, ¿vale? Es al mejor de 7 partidos. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Al mejor de 7 partidos, por lo tanto, si ganas 4, eres el que pasa de ronda, de de cuartos de final a semifinales, no estoy muy seguro cómo va cómo está el rollo este. Pero bueno, yo supongo, le acabo de dar a, al entrenamiento, ¿verdad? No, no, era broma, especial. Ch, 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 ch. Chapa atrás, chapa atrás, compañero. La movida es que me habrán dado un montón de, de monedas para gastar por haber conseguido... Eh, por haber conseguido los premios, por haber sido MVP, me, eh, mejor rookie del año, mejor defensor, está en el primer quinteto de la NDA, supongo que me habrán dado un montón de mierdas, ¿sabes? Y. Y, y esas mierdas hay que gastarlas, quiero decir, ¿no? Vale, como vemos no hay cinemática Ya que la cinemática del MVP ya sabéis que es En el partido, en el propio partido, ¿vale? Um, uy, casi la meto, vámonos, vámonos Porque ya os digo, quiero gastarme las moneduelas Y ya, ya echaré Ya echaré esto por mi cuenta, ¿sabéis? Echaré um, Los entrenamientos estos los, echar, los echaré por mi cuenta Pero vamos a gastarnos esas moneduelas No sé cuánto nos darán, la verdad No sé cuánto me darán por, por ser MVP, por ser tal, por ser cual Ya veis que no me lo pone, pero ¡aquí está! Aquí está, aquí tenemos todos los premios, míralos a la derecha, ahí en el, en, el, en la barandilla esa que no. En la... ¿Cómo se dice esto, tío? Cajón. No, ¿cómo, cómo coño se dice? ¡Balda! ¡En la balda está. mirada! Hay un hueco ahí. ¿De qué es este hueco, tío? Arriba, arriba. Oh, sí, señor. MVP de All Star Game como ya lo subisteis. Rookie del año. MVP. Jugador defensivo del año. ¿Y cuál es este? ¿Cuál es este premio? Este que está aquí entre estos dos, ¿cuál es? ¿Será el del MVP de las finales? Pero no tiene sentido. Jugador de mayor progresión, puede ser. No lo sé. Estoy muy... Hmm. No sé. La verdad es que un poco, un poco bastante dominador. No os voy a mentir esta, esta primera temporada. Pero bueno. Yo ya os digo. Muchos os quejáis el tema de la dificultad. Eh, yo, chicos, os digo. 1700 monedas. O sea, no me, ha da ¿no me han dado monedas por, por ganar el MVP. ¿Me estás vacilando? ¿En serio que no me han dado monedas, tío? Si lo primero que me ha puesto... Vale, eh, tardas en cargar tres años. Lo primero que me ha puesto nada más... Nada más darle a, a simular hasta final de temporada... Ha sido guardando las monedas en tu, en tu cuenta. ¿Qué monedas, cabrón? Si no tengo nada. Ay, Dios mío, qué lamentable. Lo que sí he visto es que, en tema de aficionados en Twitter... Bastante, bastante, un boom bastante grande. Porque creo que tenía, tenía como dos millones o así... Y ahora tengo 3 millones y pico, lo cual es un millón de seguidores por haber sido MVP y demás. Vamos a mirar el tema de redes sociales. Porque hora de los playoffs, poder ganar a los Magic, los seguidores se volverán locos ahora que su equipo tal tal, tiene mucha presión. Ha estado espectacular esta noche, que si no he hecho nada. Tomás, ¿qué te parece tal ahora? Se llama dominio defensivo. Increíble la defensa, 12 de abril. Eso fue el partido contra... ¿Hemos jugado contra Atlanta o no contra Boston? ¡Ah, es verdad! Que Al Horford ahora está en Boston, tío sigo sin, sigo sin acordarme, de verdad, eh Es un poco lamentable, pero sigo sin acordarme de que Horford, claro, como ha pasado toda su Ha pasado toda su carrera en Atlanta Todavía se me hace raro verle en, en, en Boston, tío Pero bueno, chavales, vamos a dejar este vídeo por aquí Un vídeo un poco especial Viendo todos los premios Viendo todo el cuadro de playoffs Mirando cómo no me han dado absolutamente ni una maldita Ni una maldita moneda Por, por ser MVP de la liga Por ser rookie de la liga Mejor rookie del año, vamos. Por ser mejor defensor, ¿vale? He ganado todos los putos premios individuales que te puedes echar a la cara. Quiero decir, porque si ganas el de MVP no vas a ganar el de mejor. Bueno, igual sí. Puede ser. Pero no, no, no creo que lo hagan así. Quiero decir... Eh, ¿Vosotros creéis? Por ejemplo, dejadme en los comentarios si creéis... Uy, perdón, perdón. Que me equivoco de tecla. ¿Vosotros creéis que si un jugador le dan el, el trofeo a MVP del año? También le darían el de el de uh, mayor progresión, por ejemplo. Me, me refiero, tú imagínate que el año pasado no has hecho nada, ¿vale? Has metido 5 puntos por partido, jugando 15 minutos, en fin, una, una tontería grandísima. Y al año siguiente te sales hasta tal punto de que te dan el MVP. ¿Vosotros creéis que le darían a ese jugador también el de mayor progresión? ¿Por el cambio de año? Pues igual sí, la verdad. Yo obviamente no creo que ya me lo den el de mayor progresión, porque no creo que haga una temporada tan mala como para que después de haber ganado el MVP, uh, al año siguiente me dieran En caso de darse, obviamente, todo esto que estoy diciendo Hipotéticamente hablando, claro eh, Me dieran el, el galardón de... Menudo lío, me acabo de hacer yo a mí mismo El galardón de, de mayor progresión Pero bueno, chavales Lo dicho, vamos a dejar este vídeo por aquí En el siguiente empezaremos uh, el tema de... Empezaremos el tema de los playoffs Como ya os he, he ido avisando En esta primera ronda contra los Orlando Magic Nada más, si queréis que, que grabe todos los vídeos de, de, la, de la serie, o sea, de la, de la ronda, de la primera ronda de, de los playoffs, de estos cuartos de final, si queréis que los grabe todos, dejadme en los comentarios, ¿vale? Dadme, dadme las, lo, lo que queráis ver, sin ningún problema. Porque en este canal, los que seáis nuevos, no lo sabréis, pero los que llevéis ya algún tiempo, alguna serie ya más vista, sabéis que suelo grabar el primer partido, suelo grabar el primer partido del playoffs, o sea, el primer partido de la ronda, y el que vendría siendo el último. Quiero decir, si voy, grabaría el 1-0, ¿vale? Y de repente voy 3-0, pues ese cuarto partido, ese hipotético cuarto partido, que sería el último de la serie, lo grabaría. Pues pongo otro ejemplo. Eh, grabo el primer partido, ¿vale? Pero después me remontan, hay algún rollo raro y de repente quedamos 3-2, o 3-3, o lo que sea. 3-2. No, imagínate, gano el primero, pero pierdo el resto y vamos 3-1 para ellos, ¿vale? Entonces, ese 3-1... Como, ser, como podría llegar a ser el hipotético último partido, grabaría ese, ese quinto partido, lo grabaría para que lo vierais porque podría llegar a ser el último ¿Vale? ¿Entendéis? Pues eso, eso es lo que suelo hacer Generalmente sí que es verdad que suelo quedar 4-0 quitando en la final, que es cuando se pone más, más serio el juego Pero lo dicho, si queréis algún otro tipo de formato, yo no tengo ningún problema en, en, en discutirlo, en hablarlo con vosotros, que para eso estáis, para dar, darme las ideas que, 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 que a vosotros os gustaría ver o lo que sea si queréis que, los, que hagamos algún eh, partido de playoff en directo, también podría ser. Con vosotros ahí comentando en, en, en directo. No tendría ningún problema tampoco. Y luego, nada más. Deciros que muchas gracias por el, por el apoyo a los vídeos. Porque últimamente estáis muy, muy activos. Y la verdad es que se agradece un montón. Le, no, no todo sea por el tema de la, de la maldita dificultad. Pero bueno, lo dicho. Vamos a dejar este vídeo por aquí. Un vídeo cortito, un vídeo diferente. Pero que al final, pues son premios, son playoffs. Y en el siguiente partido sí que sí, volverá a la normalidad, volveremos con el tema de... Con el tema de los partidos, un partido normal. Esto sí, esto sí que sí ya que será un poco diferente que será de playoffs. Pero nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo. Y ya sabéis, aquí es acá dándos amor. Forever. ¡Uh! ¡Triplazo! ¡Adiós!